Sigue creciendo con la familia. Le damos la cordial bienvenida ya en su nueva faceta como mamacita. Y nos ponemos en pie para recibirla. Verónica Gutiérrez. Bienvenida a su casa. Nos presentamos a Alejandra, nueva integrante de la familia. Alexiño, Francelita, Marcela también. Don Pablo pasa a segundo plano. Don Pablo nos está viendo. Bienvenida. Gracias. ¿Me siento o me quedo de pie? Claro. Para que nos pongamos cómodos. Espérate, pero es que yo quiero. Me acostumbré tanto a ver a la Verónica con la panza que le quiero poner el cojín ahí para que se mueva. La Verónica. Sí, solo fue el panza. Quedaste más que como estaba chavala. Me tengo que levantar para que se vea. ¡Qué bárbaro, Verónica! ¡Mamacita! ¡Mamacita! Estoy seguro que le van a llover. ¿Cómo hiciste? O sea, la técnica que utilizaste, qué bárbara. No, fíjate que a los 3 días, bueno, cuando me pasaron al cuarto ya de recuperación, yo me toqué y era una pancita chiquita, bien pequeña. Yo tenía la idea que me iba a quedar una pancita más grande porque miré a mi prima, a mi hermana, que le quedó así, que es normal, ¿verdad? Es un proceso normal y uno con el tiempo desinflama, pero no, yo desinflamé súper rápido. Yo creo que eso ayudó bastante. Bendecida. Pero bien, gracias. Les estaba diciendo fuera de cámara que me voy a ir más seguido para que me den una bienvenida así, como para que me den tan fraterna. La verdad que me siento un poquito nerviosa, ya estaba tan acostumbrada, pero lo que pasa es que surgieron cosas que en algún momento, sinceramente, pensé, miraba largo el regreso pues, pero a la diga, revista. Bueno, nos indica producción que él sintió que fueron 8 meses que te fuiste. ¿Qué va? ¿Qué va? Solo conmigo, siente eso. No estoy acostumbrada a ese tipo de cosas, don Pablo. 4 meses fueron mis 3 meses que me tocaban y 1 mes más, pues, por algo que tuve que quedarme con el niño, que lo ameritaba, algo de fuerza mayor, pero gracias a Dios, pues, está muy bien el niño. Y no me ha agarrado ese nervio por el momento, por las horas que llevo de normalmente cuentan las madres de que lloran, porque, sí, el separamiento, el apego correcto, que uno, obviamente, está con el niño todos los días y, no, yo lo estoy tomando como que si me voy a hacer un mandado, porque el mediodía me dio permiso. Hoy que me levanté a las 4 de la mañana, ahí nomás se levantó a llorar, como que se sintió que ya me venía. Qué lindo. ¿Lo dejaste en buenas manos? Lo dejé en buenas manos y con una tía que fue la que me crió a mí, entonces no tengo por qué estar nerviosa porque yo sé que está bien cuidado y por cualquier cosa, aquí lo estoy viendo por la cámara. Bueno, okay. La verdad es que estamos súper felices de tenerte por acá, yo ya te extrañaba. Yo creo que don Pablo lo que menos extrañaba son las pláticas que tenemos la Verónica cuando no estamos en vivo, pero realmente sí, le hacía falta también a los televidentes que siempre están esperando escucharte. Vamos a tener una nueva faceta de Verónica Gutiérrez, ya como mamá, ya tu opiniones van a ser distintas. Y yo estaba pensando, y sí, soy la misma Verónica, pero con otro tipo de pensamientos. En realidad, que en mi experiencia, ser mamá me ha cambiado la vida, pero para positivo. Uno quiere ser mejor persona, quiere hacer las cosas bien porque tenés a alguien que va a tomar tu ejemplo y tenés a alguien que la vida lo va a tomar y vos lo querés preparar a toda costa para que sepa andar por la vida. Entonces yo le quiero dar a la sociedad un buen varón, en realidad, que respete a los adultos, que respete a las mujeres, que sea alguien de valor, y para eso pues tengo que ponerme de ejemplo yo. Así que tratando de ser una mejor persona, sí, la verdad que te cambia la perspectiva. ¿Extrañaste la casa? ¿Viva la vida? Claro que sí. ¿Cómo no voy a extrañar? Fíjate que no los miraba, pero sí, porque no puedo, vos sabes, no puedo. Doble función, doble hasta triple función. Entonces, sí, porque es cansado. La verdad que las mujeres que deciden quedarse también es un trabajo, están haciendo algo que les gusta, pero sí es bien cansado, están haciendo las cosas de la casa, están cuidando a un bebé que depende totalmente de ellas, así que es un trabajo que también que se tiene que admirar y respetar. De repente el hombre dice, ¿qué te quedas haciendo? Si vos sos la que te quedas haciendo. O sea, tantas cosas que hay que hacer en la casa cuando uno se queda. Y de repente se descuida uno mismo. Me dice la Franceli la semana pasada, no te dejes a un lado. Digo yo, es cierto, pues, porque... Y eso que yo he tratado después de... Pero como no he pasado más en hospitales, en clínicas,
chica. Me ha tocado un poquito difícil, pero sacando lo positivo de todas las cosas que nos pasan. Y bueno, pues acá estoy. Pero no fue nada grave, porque menciona que ha pasado por hospitales mucho tiempo. ¿No fue nada grave? ¿De tu bebé o tuyo? Sí, del bebé. Ajá. Del bebé. ¿Ha tenido complicaciones? Sí, ha tenido un poco de complicaciones, pero ahí vamos. Pues qué él bueno. Está ahorita bien, nada gracias grave. A Dios. Mira, mira, yo sé que nosotros platicamos antes de irte a tu proceso de embarazo, ajá, que ibas a ver la vida diferente. Y ahora vos sabes que lo vas a comprobar. Uno cuando es padre le cambia totalmente la visión de la vida. No quiere decir que los que no son padres no tengan un criterio diferente. Claro, claro. Pero realmente ser padre te cambia el chip totalmente, porque no pensás en uno, pensás en dos. Ya me entendés, o hasta en tres. Y entonces es una forma de... Y la verdad es que me siento muy feliz porque realmente estás de vuelta. Mucha gente te pedía, a mí me lo pedían mucho en el estadio, la gente en la calle, de verdad. No, de verdad. Me lo pedían mucho porque Verónica, ¿qué pasó? Que ya no vuelve, que ya pasaron los 3 meses. Sí, y entonces, me iban contando. Sí, y que ese mes que tuviste, Héctor, realmente, en realidad yo no lo sentí. Siento que está dentro del plazo que te fuiste. Entonces a mí me decían, pero ya pasó los 3 meses, ¿qué pasó? Y yo no sé, le digo, yo no sé ella, y cuando venga dará sus explicaciones. Pero realmente yo me siento muy contento porque realmente la familia completa es mucho mejor, la revista, claro, es mucho mejor cuando estamos todos completos. Más dinámico. Porque cada quien tiene, punto y de... es la verdad, tiene su punto de vista, pero nuestros televidentes tienen su favorito. Tiene su favor, así y mira la revista por alguno así de nosotros. Y no comparte. Es malo eso, la diversidad. Y a veces compartir, por ejemplo, yo puedo tener buen afilio con vos, con Sara, entonces eso le gusta a la gente. Entonces cuando estamos menos, obviamente que es menos simpática la revista. Claro, y también estoy encontrando rostros nuevos como la sí, más. Eso es lo que te iba a mencionar. Ahorita tenemos una nueva generación y quienes faltan también. Ajá. Tenemos una nueva sí generación y bueno, en este caso Alejandra Aburto, que puede es señorita Nicaragua. De semanita tiene sí una verdad sí, está con allá nosotros. Una verdad con nosotros ya, y yo creo que ya se había ido usted cuando... Sí, sí, ya. Bueno, casi la agarro. Bueno, casi la agarro porque yo vine como para en febrero 15. Ah, sí, yo me acababa de ir. Ahí vine y la verdad es que estamos muy emocionados de que estés con nosotros. Bueno, yo muy emocionada, gracias, la verdad. Yo creo que vos me viste cuando entré a Camerino y cuando la vi yo dije, ¡ay, aquí está Verónica! ¿Por qué? Como que ya nos habíamos conocido. Correcto. ¿Por qué? Porque yo me emociono. Porque en Camerino siempre los muchachos estaban hablando, Verónica esto, Verónica es tan linda, Verónica es tan simpática. Más le vale. No, en serio, no es mentira, es en serio. Y entonces yo dije, ¡ay, ella debe ser esto! Entonces... voy a... como yo soy buena persona, entonces no quiero que me vean de esa manera, ya sabes. Entonces yo dije, ella debe ser así, yo también. Yo voy a ser una buena persona con ella, me encanta. Además que viene de crear un bebé, de parir, imagínate. Entonces qué lindo, la verdad, que estés con nosotros. Muy emocionada de compartir contigo. Y bueno, a reírnos y a divertirnos. A divertirnos. Bueno, yo tuve la oportunidad igual de conocer un poco de Verónica acá en los camerinos y pues muchísimas felicidades, como le dije allá, de que en su nueva etapa de ser mamá. No la conozco muy bien pues porque estoy como nuevecita de acá, pero sí te había visto normal, ¿verdad? Acá. Y siempre me gustaba toda la dinámica que hacías y todo. Y felicidades. Entonces, gracias, correcto, aquí. Verónica, bueno, antes que todo, bueno, de mi parte, bienvenida a las noches de desvelo. Ah. Bienvenida. ¿Y cómo fue ese cambio de chip, ese movimiento de hoy que te levantaste para ir a trabajar, no para seguir cuidando a tu bebé? ¿Cómo fue ese movimiento? Bueno, desde ayer yo dejé todo arreglado, como siempre, mi ropa de hacer ejercicio, porque también aprovecho a hacer ejercicio, ya que vengo de estos lados. ¿Hoy te tocó ir al gym ya? Sí, ya fui al gimnasio desde el lunes. Ah, bueno. Entonces, y luego me vine la ropa de acá. De en la noche estaba como nostálgica y quedaba viendo al niño, ay, Dios mío, no, que no me agarre el nervio, digo yo, sí. No, me tengo que tranquilizar, aparte que el niño esté en buenas manos. Y ya hoy en la mañana me levanté con el cuido total para no hacer ruido, pero no sé qué pasó, que él me percibió. Y no se despierta a esa hora. No se despierta a esa hora y cuando escucho, ya estoy saliendo del baño, que está llorando y qué pasó aquí. Bueno, entonces me lo pedí un poquito de la chichita para que se quedara tranquilito, pero se quedó despierto. Pero se volvió a dormir, ya miren la cámara que está dormido. Entonces, a ver, esa es la realidad, Alexiño. Nos toca salir a trabajar porque tenemos, o sea, si antes uno tenía responsabilidad por la vida, ahora tenés el triple de responsabilidad, hay alguien que necesita sustento y obviamente aparte de darle mucho amor le tenés que dar, o sea, salud, recreación, cosas que necesitan. Entonces el trabajo es parte de cuidar al niño.
llevar este dinero para, pues, para todas las cosas que necesite. Así que es solo mediodía, me estoy relajando por esa parte porque no quiero estar tensionada aquí que don Pablo me esté tratando. Estar el primer día. O sea, Verónica, ¿qué esperamos ahorita de Verónica a un largo plazo, un corto plazo a partir de este momento? ¿Un largo plazo estar acá en la revista? Ajá. No, no, ¿qué esperamos de vos en un pequeño y un largo plazo? Un pequeño y largo, bueno. O sea, vos como persona. Yo como persona, ok. Como les dije anteriormente, me cambió la perspectiva de la vida. Siento yo que vengo más madura que antes. Vengo con otro aprendizaje de ser mamá en realidad. Y más cosas que pasaron, pues, dentro de eso. Así que espero siempre aportar cosas positivas. Yo sé que de repente todos tenemos problemas, todos tenemos días que no son muy brillantes, ¿verdad? Sí. Y ustedes, los que nos están viendo, siempre quieren vernos bien, siempre nos quieren ver positivos, siempre nos quieren ver alegres, porque para eso encienden el TV, esa es la realidad. Sí. Ustedes no quieren ver caras tristes, caras amargas, pero es parte de ser seres humanos, que hayan días que no están muy buenos. Entonces, compartir, vengo, yo creo que todavía está el segmento, ¿verdad? El tuyo. Sí, está en pausa. Mañana en pausa. Se puede decir que sí. Ok, porque tengo bastantes doctoras que quieren estar aquí, bastantes con este. Quiero dar un conocimiento que yo desconocía totalmente. Ahora, ser mamá, enfermedades que ni siquiera te imaginas. Entonces, es importante que las que tienen planes o las que ya están embarazadas, sepan eso, pues de repente uno desconoce mira, muchas cosas. Es importante también mencionar, semanas atrás tuvimos una entrevista casualmente con una doctora que vino que hablaba de ese proceso de desapego de las madres primeriza al momento de tener embarazada y el momento de regresar a sus labores. Mira, una de las cosas que decía la doctora o que mencionaba la doctora es algo muy importante y te lo quiero dar como consejo, que lo tomes como un tiempo para vos. Correcto. Estas 4 horas vos venís a aprender, obviamente, a comunicar, a divertirte y a trabajar. Ese proceso es tuyo. Cuando vos llegues a tu casa, el proceso es totalmente de tu hijo. Y eso te va a ayudar a vos y a tu bebé, porque realmente van a ser un vínculo más unido, porque realmente estar 24 horas al día pegado al niño es bueno, pero también es bueno separarse para que ellos vayan entendiendo también que es un proceso de la vida. Aunque estén muy pequeños, ellos captan y entienden las situaciones no, de la mamá. Ellos son la primera independencia. Ellos son inteligentes. Es más, cuando los niños vos lo entregás a un doctor, lo entregás, es más, cuando ya las 2 horas que uno pasa a rehabilitación, psicológicamente está comprobado que ellos sienten ese desapego, ese desapego que se va a mamá y ellos se van con los doctores. Ahora, ya cuando ahorita que tiene el niño 4 meses, va a cumplir el domingo. Sí. Los niños son inteligentísimos, Dios no se equivoca, Dios es perfecto, hace todo, todo perfecto. Pero bien, no soy ni la primera ni la última mamá que se tiene que salir a trabajar. Ni vuelvo a trabajar ahorita. Estamos haciendo eso. Sí, bienvenida. Aquí todo el equipo está tan feliz, tan ansioso de conversar con vos, no solo nosotros, sino cada uno de los que están acá tienen ese vínculo con vos, ese cariño, esa especialidad, ese trato. Así que bienvenida y se merece un fuerte aplauso. La primera de la revista. Y nosotros, Verónica. Muchísimas gracias, Vero. Nosotros continuamos. Super viva la vida.